L'Splash Sagunt ha tancat la seva quarta edició i s'ha consolidat com el certamen de còmics de la Comunitat Valenciana. Esta quarta edició ha batut el rècord d'assistència amb 4.000 visitants, el doble de l'edició anterior. Els aficionats al gènere han pogut adquirir còmics de totes classes als estands de les editorials, a més de camisetes, xapes i altres productes relacionats amb la novel·la gràfica. També s'han organitzat xerrades amb autors destacats i s'han entregat premis a Josep Maria Beà, Luis Bustos, Isaac Rosa i Marcelo Quintanilla i Kim. A més, ha hagut activitats per als més menuts i parades de menjar. El regidor de Joventut, Guillermo San Pedro, ha fet un balanç positiu del festival. Bueno, pues estamos muy satisfechos con el resultado, 4.000 personas de visitantes, que es lo que hemos calculado, los autores han ido muy satisfechos también con el trato, las editoriales y los stands también se han ido muy contentos del resultado de compras y demás, y en líneas generales estamos muy contentos de esta cuarta edición del Splash. Era una cuarta edición de transición en la que hemos triplicado stands, hemos aumentado mucho las actividades y los autores que venían a presentar libros. Y el año que viene la intención es hacerlo en la nave de talleres, ya estamos trabajando en ello y la intención es todavía ampliar mucho más el festival. Esperamos que al final podamos hacerlo en la nave de talleres, que es la intención, que Consellería siga manteniendo su apoyo, que de momento lo mantiene, y confiamos en que el año que viene se pueda, vamos, todo salga bien y pueda ser ya, digamos, el despegue definitivo del festival como uno de los principales festivales del cómic en España. Els amants del còmic tenen una nova cita l'any que ve a l'Splash Sagunt 2018.